medio siglo que siempre estaba al lado de los hijos. Desde Águilas Humanas, los hijos chilenos en el año 60, o sea, hace medio siglo, por artistas peruanos, chilenos, argentinos y mexicanos, que se realizaron en el centro, hasta Estivali, italiano, Circo de Moscú en La Malta, y últimamente, en los últimos años, los hijos chinos. El espectáculo circense tiene algo que no tiene ningún espectáculo. Es el único espectáculo que reúne y puede reunir a tres generaciones, hijos, padres y abuelos. Es el único que tiene todos los sentimientos. El suspenso, la alegría, la emoción, la admiración. Y es el único que es universal. No tiene idiomas. Es visual. Es mudo. Seguía por la acción y por la mímica. En esta no contiene ningún espectáculo. Aparte, es una familia el circo. Desde el circo más humilde en el Perú, con lonas despintadas, en que el artista monta la carpa, hace el maquillero, hace de acomodador y por último viste sus ropas de artista y hace el espectáculo. Hasta el espectáculo más fino, como la tarumba o el de Pitillo en el Jockey Plaza, en que emplea todos los argumentos de artistas de primera línea y con todos los argumentos técnicos. Son una gran familia. Es el único espectáculo que el artista participa en el armado. Por el hecho de tener seguridad en las pruebas que realiza, participa siempre. O sea, es una gran familia. En los conciertos de música, que parece siempre hay una prima donna o un cantante, en el circo nunca, nunca nadie se recuerda de los nombres, se recuerda de lo que hacen. Es un espectáculo unido, es una familia. Por eso, con el permiso de los señores congresistas, nunca pude entender a los periodistas cuando suceden cosas en el Congreso y la prensa dice, es un circo, como agraviando. Cuando el circo es familia, es unión, es emoción, es cariño, en realidad es una condecoración que le están haciendo al Congreso.